Hola, ¿qué tal, gente de Tecnoludos TV? El día de hoy les voy a enseñar y les voy a explicar por qué no debemos de actualizar Windows 10 de otra forma que no les he enseñado aquí en Tecnoludos TV, o sea, a partir de la ISO o a partir de la actualización de Windows Update. Si quieres saber por qué, continúa en este canal. Muy bien, gente, tal vez ustedes han revisado su bandeja de correo y les ha llegado un correo diciendo que si quieren actualizar a Windows 10 de forma gratuita. Y bueno, básicamente están mandando un correo falso, el cual es un virus, un troyano que al momento de que tú lo descargues y trates de instalar esta nueva versión de Windows 10 pirata, pues se te va a instalar un troyano en tu computadora, el cual va a bloquear todos tus archivos y bueno, se van a cifrar por completo y te va a pedir obviamente que pagues cierta cantidad a cierta cuenta para que se te dé un código de desbloqueo de tus archivos. Así es, si tú quieres desbloquear tus archivos vas a tener que pagar por ellos. Así que bueno, no actualices Windows 10 de otra forma que no hayas visto que sea segura en internet. Por eso es que es recomendable que si ustedes no tienen amplios conocimientos o no tengan siquiera idea de qué es lo que está pasando con este nuevo sistema operativo, busquen en internet para buscar asesoración de cómo instalarlo, de cómo descargarlo, entre otras cosas. Entonces, si tú has revisado tu correo y te ha llegado este tipo de correos diciendo que si deseas actualizar a Windows 10 de forma gratuita, aquí te dejo una captura de pantalla del correo que están mandando, pues no lo aceptes, es falso, es un troyano, el cual pues se te va a infectar tu computadora y pues bueno, obviamente puedes perder tus archivos y vas a tener que pagar cierta cantidad para desbloquearlos, cosa que bueno, a nadie le viene nada bien. Entonces bueno, esto es un aviso, gente. Suscríbanse a este canal si no lo estás, dale like y nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.